Os anuncio que convoco un sínodo diocesano para llevar a cabo todo esto, un nuevo sínodo diocesano. Valencia, en su historia, la Iglesia, tiene una gran y rica tradición de sínodos diocesanos. El último, el que se celebró en el pontificado de don Miguel Roca, que tantas veces hemos recordado esta mañana. Un nuevo sínodo en Valencia para aplicar el concilio fue lo que hizo don Miguel Roca. Ahora, para impulsar entre nosotros el amplio y esperanzador programa de evangelización y pastoral que nos traza el Papa Francisco, en continuidad con el concilio y las enseñanzas de los papas que le han precedido aplicando dicho concilio, precisamente a concluir el año jubilar de nuestro santo patrón, San Vicente Ferrer, y en una nueva etapa del reencuentro sacerdotal en que estamos embarcados, y en el año que se cumple el centenario de la consagración al corazón de Jesús de Valencia y España. Un nuevo sínodo diocesano para renovar y fortalecer nuestra Iglesia diocesana, con una nueva santificación y evangelización de la que tanto venimos hablando, pero que no acabamos de llevar a cabo, decididamente y sin miedos, sin inercias, sin indiferencia, que nos impiden renovarnos de verdad. Esta iniciativa o decisión pretende aunar los trabajos del Congreso Diocesano y Nacional de Laicos, la idea de una gran misión popular de Valencia, la idea de una misión de los jóvenes valencianos. Hago como el Papa Juan XXIII, no consulto, sino que anuncio la convocatoria de un sínodo diocesano y os doy a conocer a vosotros y a toda la diócesis públicamente que he decidido hacer esta convocatoria y comenzar los trabajos sinodales a partir del próximo mes de octubre. Y ahora enseguida daremos los primeros pasos preparatorios. No hubo marco mejor para hacer este anuncio que el presente encuentro sacerdotal en que el presbiterio diocesano y con él, como retaguardia, la Iglesia diocesana, inseparable de los sacerdotes, esté reunido después de Pentecostés en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para hacer un camino juntos en sinodalidad, para reunirse en oración en torno a la Virgen María, Madre de la Iglesia, y para celebrar la Eucaristía. Con el sínodo esperamos revitalizar nuestra Iglesia diocesana y potenciar una renovada conciencia y adhesión cordial a ella en todos sus miembros. Con el sínodo deseo, y así lo pido, y lo pido al Espíritu Santo, impulsar una gran corriente de santidad en nuestra Iglesia diocesana. Estoy convencido que solo una Iglesia de santos puede evangelizar, que solo una Iglesia profundamente espiritual puede renovar el mundo, que solo una Iglesia que ora y se encuentra con su Señor puede transmitir a los hombres la dicha y la alegría de la presencia de la salvación y del amor en medio de nosotros. No hay evangelización sin oración, sin contemplación. A todos convoco, a todos pido la participación. A todos ruego que colaboremos como podamos, con nuestro trabajo, con nuestras sugerencias, iniciativas, y sobre todo con nuestra oración. Que nadie se sienta al margen, ni los enfermos, ni los que no pueden salir a la calle, ni los que piensan de sí, que nada pueden aportar, quedan excluidos, nadie. Su oración por el sínodo será una de las mayores garantías de fruto a través de esta iniciativa. Que nadie deje de hacer oír su palabra para el mutuo enriquecimiento y edificación de todos. Que nadie crea que esto va para vosotros. Una cosa más, no. Desde los niños hasta los ancianos son Iglesia y por ello los convoco a todos. Hago un llamamiento especial a los jóvenes con el futuro de la Iglesia y el presidente de la Iglesia en expresión del Papa Juan Francisco. La Iglesia en Valencia mira al futuro cuando convoca al sínodo. En todos confío y sé que no defraudaremos esta iniciativa, que no es un calentón del que os habla,
es realmente fruto de la oración y sobre todo fruto de Pentecostés que acabamos de celebrar. Que Dios os pague a todos, que Dios os bendiga.